bandita, yo soy Manu Manuti y bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video de un viaje que hice con Cope hasta Yucatán. En el video anterior, si no lo vieron, se los dejo aquí arribita el link, fuimos a San Crisanto y a una hacienda hermosa que se llama Sotuta de Peón. En este video hicimos algo que realmente me asustaba mucho, pero que al final lo vivimos, lo sobrevivimos y nos encantó. Así que pónganse ropa que se pueda mojar, aguanten la respiración y acompáñenos a sumergirnos a esta nueva aventura. Por ahí de las 10 de la mañana llegamos en la camioneta y la aparcamos. Y a pocos metros de ahí había un hoyo en la tierra, que es el cenote Canquiriché. Gerardo, nuestro instructor, nos empezó a explicar todo lo que tenía que ver con nuestra actividad del día, que era buceo en el cenote. Y yo mientras me estaba peleando con el traje de neopreno, porque era como meterle el traje de la quinceañera al padrino de la quinceañera. Bandita, ya vamos a bajar al cenote. Es el cenote Canquiriché. Espero que sea más fácil nadarlo que pronunciarlo. A ver. Les voy a enseñar, ¿eh? Es un cenote semiabierto. A esta Cope dirigiéndose a este hermoso cenote. ¿Qué onda, Calixto? ¿Ya? ¿Listo, Calixto? Ahora. Okay, okay. Chingón. Ay, cabrón. A ver, Cope, muéstranos tu equipo de grabación. GoPro Hero 9, neopreno, palito. Contra manifestaciones. No, cállate. Una vez todo listo, descendimos las escaleras hasta el cenote, nos pusimos el visor, prendimos la linterna y nos lanzamos al agua. En la primera inmersión decidimos no grabar, para sentirnos un poco más seguros y saber qué nos esperaba. Y bajamos hasta 23 metros en el cenote, donde no se veía nada de nada, completa oscuridad. De ahí ascendimos, descansamos un poco y ahora sí, prepárense, porque nuestra segunda inmersión no fue tan profunda, pero lo que pudimos ver ahí fue sorprendente. Para despedirnos del cenote, nos echamos unos clavados, nos quitamos el traje, nos secamos y nos fuimos a comer a casa de una familia local, Lady y Calixto, que nos prepararon una comida tradicional deliciosa. Vengan. Ah, eso tienen. Tienen casa maya de lobby. Manita, estamos en casa de Doña Lady, que básicamente, si ustedes hacen el mismo tour que nosotros en el cenote, de allá se los traen a comer aquí y obviamente les preparan comida muy tradicional. En este caso es un pokchuk con un poquito de ensalada, pero prometieron que después llegan los panuchos, ¿no? Entonces, pues bueno, en un episodio más de Gordos por el Mundo. Vamos a echarle carne. Pokchuk, habanero. Fíjate que no ha estado contraproducente, ¿eh? O sea, entra bien, sale bien. Los techos altos y la habitación antigua me recordaron de golpe dónde estaba. La hacienda Temozón
era antes una prolífica hacienda en Equenera, pero hoy es un vibrante hotel que mantiene la esencia de aquellos tiempos de gran esplendor. Bandita, muy buenas noches. Después de una jornada increíble aquí en la Hacienda Temozoc, pues ha llegado la hora de cenar. Dicen que la comida es increíblemente deliciosa. Yo le voy a echar un poquito de habanero a mi panucho. Y venga, provechito. Y así, muy tempranito, Cope y yo, rodeados de lequenes y palmeras, nos fuimos hasta la comunidad donde abajo de un árbol muy esplendoroso llamado El Pitch, nos esperaban tres morritos para darnos un tour de observación de aves, que se llama pajarear. Vamos a ir caminando y nos van a ir contando sobre este lugar y vamos a ir viendo pájaros. Bandita, muy buenos días. Pues la primera actividad es conocer Temozón a través de sus historias, de la gente que vive aquí y de sus aves. Que ya se escuchan, pero todavía no las vemos. Los queremos ver. La neta es que no tuvimos mucha suerte, pero la plática con los chavitos estuvo padre y nos dirigimos directamente a la tortillería de la comunidad. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos forman parte de un proyecto de recuperación del maíz criollo y toda la masa que generan en esta tortillería de forma artesanal la utilizan en el hotel. En la comunidad existen muchos talleres artesanales. Nosotros conocimos el de Doña Ceci y es un taller artesanal de cuerno, es decir, crean artesanías con los cuernos de los toros ya muertos. Doña Ceci nos cautivó porque cuando habla de su trabajo lo dice con mucho amor y está emocionada de que ya por fin está reactivando labores después de la larga pandemia. Quizá el factor más interesante de la Hacienda Temozón es su vinculación con la comunidad. Es padrísimo cómo han logrado a través de su fundación vincular o ser aliados de las comunidades locales. Lo hemos visto hoy con los ejemplos de los diferentes talleres e inclusive de la tortillería. Es importante que la hacienda se vuelva un centro de trabajo para todos los de la comunidad, donde puedan crecer el capital social, el capital económico y hacerlo de manera sustentable. Entonces, qué cool ver un ejemplo en el que una hacienda, sí de lujo, puede volverse aliada de la comunidad circundante para que sea un ganar-ganar para todos. Entonces, muchas felicidades y qué bonito. Si vienen, acuérdense, no solo quedarse dentro de la hacienda, sino salir a la comunidad y conocer todos estos proyectos. Dejamos la comunidad atrás y volvimos a la hacienda Temozón. Ahí un jardinero legendario, Don Iván, nos dio todo el recorrido y es padre verlo desde su perspectiva. Él nos fue mostrando los diferentes espacios de la hacienda que antes formaban parte de todo el proceso de producción del Enequén y que ahora son parte de esta lujosa y hermosa hacienda para hospedarse. Este fue la máquina raspadora, la que convierte las hojas en fibra. Entonces el proceso se manejaba a base de rollos y este fue un elevador para subir lo que son los rollos. El Enequén se conoció a través de los mayas, incluso la historia. Dice la historia, la gente lo empezó a trabajar, pero manual. Y entonces solamente utilizando lo que es una madera o una tablita, para sacar lo que es la fibra. Y
y se llama Corchar. Banda, pues literal vimos el proceso manual de cómo obtener desde la planta del henequén hasta esta fibra que, vean nomás la tensión, que antes hacía manual, con el tiempo se utilizaron máquinas y ahora es un arte no extinto, pero que ya no se realiza. Pero hace poco platicábamos que gracias a este nuevo interés o renacimiento en lo sustentable, puede regresar la industria del henequén con todo su poder a Yucatán. Para terminar el recorrido, dejamos lo mejor para el final y fueron dos experiencias gastronómicas. Así que, en un episodio más de Gordos por Yucatán, la primera fue una experiencia en el Museo del Maíz, ahí dentro del hotel, donde probamos típicos antojitos yucatecos. Estos antojitos, en esta ocasión aquí tenemos unos ahí, colcancitos, tenemos lo que son unas chayitas rellenas de pepita, que de igual manera viene de la milpa. Tenemos pozole salado, pozole dulce. De unicel, ¿no? Exactamente. Me voy a quitar la mascarilla porque... A ver, Cope. Esta tuya es la de... ¿Tú quieres flor de calabaza? No, yo quiero de puro quesito. ¿Cuál está más...? Este tiene cara de que es de habanero, ¿verdad? Este viene con un Pepto Bismol al lado, ¿verdad? Para el ratito. Me encantaron los platitos ecosustentables, ¿eh? A ver. ¡En un episodio más! De Gordos por Yucatán. Ah, ¿verdad? Ya. Qué bárbaro. Wow. No, y la doblan y se limpian. Y para el baño también te la puedes llevar. Para el ratillo. ¿Qué me dijiste que era este? Muy bien. Y la segunda experiencia, la estrella del lugar, la cochinita pibil de la forma artesanal. Buenas tardes. Aquí estamos en lo que es nuestra clase de cocina, en lo que es de la cochinita pibil. Banda, qué manera tan extraordinaria de acabar nuestra visita a Temuzón, que comiéndonos el taquito de cochinita pibil que nosotros mismos preparamos con la ayuda del chef Claudia. Me siento muy identificado con este cerdo porque dicen que es el cerdo pelón, así se llama. Y dicen que es muy feo, pero es muy delicioso. ¡Ándate, papá! Y pues bueno, quería decir que este lugar es fascinante, que se lo recomiendo muchísimo, que toda la experiencia que tuvimos de vinculación social con la comunidad y la hacienda es increíble. Y entonces dense la oportunidad en su visita de venir aquí a Temuzón. Provechito. Bandita, hemos llegado al final de este segundo video de la trilogía yucateca. Aquí abajo igualmente les dejo toda la información sobre los hoteles, tours y actividades que realizamos. No se olviden darle like, comentar y suscribirse al canal, porque en unos pocos días llega la tercera y última parte de esta trilogía yucateca. Gracias, Cope, y nos vemos a la próxima.